Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Muga Verano. Hoy nos ocupamos y preocupamos de nuestra salud. Ya saben que es uno de los puntos fuertes de nuestro programa. Hoy hablamos de dermatología, hablamos de la piel, de la inflamación de la piel que supone la enfermedad de la psoriasis, una dolencia que la padece 125 millones de personas en el mundo. Una enfermedad crónica, no transmisible, dolorosa y que en principio no tiene cura. Queremos saber qué tipo de terapias físicas, psicológicas y farmacológicas pueden aliviar esta dolencia. Abrimos así el programa, que tiene también un importante componente festivo. Estaremos en Fontellas y en Cintruénigo en fiestas y nos pasaremos por el Castillo de Cortes. Allí hemos disfrutado de una visita nocturna. Enseguida se lo contamos. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. La psoriasis es una enfermedad que afecta al 2% de la población española. No se conoce claramente el origen, pero queremos saber cómo se pueden aliviar sus efectos, cuáles son sus síntomas fundamentales y cuándo aparece. Son preguntas que formulamos al doctor Ignacio Yanguas, jefe de dermatología del Complejo Hospitalario de Navarra. Doctor Yanguas, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en La Muga. Hoy un día muy dedicado a la salud. Con esta sección abrimos el programa. ¿Qué es la psoriasis y, sobre todo, cuándo y por qué aparece? Bueno, la psoriasis es una enfermedad que clásicamente hemos tratado los dermatólogos, porque su manifestación más importante son, vamos a llamarlo, manchas con caspa en la piel, ¿no? Mancha con descamación. Entonces, bueno, para nosotros es una enfermedad bastante común y habitual, saberla manejar, saberla diagnosticar, saberla tratar, y también para el médico de cabecera, porque es una enfermedad cuyo diagnóstico suele ser sencillo en la mayoría de las ocasiones, ¿eh? Cuando son las típicas manchas en los codos y las rodillas, bueno, pues es fácil diagnosticar. El problema es que le das al paciente un diagnóstico para una enfermedad que a lo mejor le va a acompañar durante toda su vida, y ahí hay, eso es una noticia que se maneja a veces con dificultad por parte tanto nuestra como del paciente, ¿no? Le otorgas al paciente una maleta que le va a acompañar toda su vida, una maleta que a veces pesa mucho y es difícil de soportar según la intensidad de la enfermedad, ¿no? Entonces es una enfermedad que tiene un componente genético fácilmente demostrable en algunas ocasiones, no tan fácil en otro, y debuta habitualmente en la media de la vida, entre los 20 y 40 años la mayoría de las personas, ¿eh? Y luego también hay un debut un poco más tardío. Y el por qué, bueno, con esa predisposición, con algún desencadenante que a veces no entendemos muy bien, desde una infección o unos fármacos que la agravan o el estrés, provocan que brote esa enfermedad y que luego a veces permanezca acompañando a lo largo de su vida al paciente, ¿no? Nosotros pues, seremos los encargados de que los tratamientos que le demos pues le alivien ese sufrimiento, claro, que pueda tener. Porque, ¿no? ¿Qué tipo de terapias o tratamientos existen en la actualidad? ¿Qué investigaciones también se están produciendo en torno a esto? ¿Cómo se aborda la dolencia? Pues la psoriasis ha tenido un cambio radical en los últimos años, ¿no? Sobre el tratamiento, ¿no? Nosotros, claro, enfermedades dermatológicas, tratamiento tópico, es decir, pomadas, etcétera, ¿no? Y eso, con eso tratamos pues una parte importante de los pacientes, ya que solo rondando el 30% así de los pacientes psoriásicos necesitarán un tratamiento tanto oral o físico o lo que sea, ¿no? Entonces, tratamiento clásico, nosotros físico, que has dicho tú, pues sería la radiación ultravioleta del sol, con unas cabinas tipo cabina de bronceado, digamos así, que tenemos así en los servicios de dermatología. Tratamientos orales que controlan la enfermedad, pero sobre todo hace unos 15 años surgieron lo que se llaman los tratamientos biológicos, tratamientos habitualmente pinchados, tratamientos de un desarrollo importante, molecular, anticuerpos monoclonales, etcétera, que ha sido pues un antes y un después para la vida de muchos pacientes nuestros, sobre todo psoriasis graves, ¿no? Que tenían unas dificultades importantes para afrontar y llevar su enfermedad, con múltiples ingresos, con mucha serie de problemas, y que eso pues ha cambiado de manera absoluta y radical. Claro. Y prevención, importante, ¿no? El tipo de, bueno, pues métodos o tipo de vida que se puede llevar desde el punto de vista de la alimentación, de la higiene. ¿Qué hábitos serían recomendables para evitar, ¿no?, que aparezca la psoriasis? Vale. Bueno, en principio he dicho que era una enfermedad muy enfermedad de dermatólogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahora ya se conoce que la psoriasis es un poco más compleja que todo eso, ¿no? Ahora, los pacientes psoriásicos tienen lo que se llama en medicina un síndrome metabólico con mayor frecuencia, en mayor porcentaje son obesos, hipertensos, con problemas de colesterol, con problemas de azúcar, etc. Son personas con lo que nosotros llamamos una inflamación crónica que provoca una serie de problemas. Entonces, lo que intentamos transmitir ahora a los
a los pacientes psoriásicos, pues intentar unos hábitos saludables de vida, lo que entendemos todos por hábitos saludables de vida. No ganar peso, no fumar, hacer deporte, mantenerse activo, porque otras modificaciones, aunque hay muchos estudios, no han conseguido evitar que la enfermedad, como puede ser un tipo de dieta intensiva con omega 3 o no sé, o alguna otra que ha habido durante un tiempo, pero realmente lo que se conoce actualmente es que algunos fármacos empeoran la psoriasis, que el alcohol empeora la psoriasis, que el sobrepeso provoca una enfermedad que más difícilmente controlable, pero el hábito de salud saludable sería lo correcto, es decir, pues mantener una vida activa, deportiva y con el peso mantenido en su nivel adecuado. Claro, parece bueno, la mitad de la vida más o menos, ¿no? Como comentábamos, ¿afecta más a los hombres que a las mujeres o no tiene género la enfermedad, por decirlo así? No tiene género, digamos, más o menos no tiene género. Tiene muchos subtipos de enfermedad, las psoriasis, que algunos de ellos pueda ser más común en mujeres u hombres, pero en general digamos que prácticamente es igual de frecuente. Sí, y avanza la enfermedad, porque dábamos ese dato, ¿no? Encontrábamos el dato de al menos en torno a 125 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. ¿Crece más quizá en algunos países que en otros? ¿Cómo está distribuido más o menos, ¿no? Geográficamente? Es difícil hacer una estimación, ¿eh? Bueno, más en España hubo una encuesta hace unos 15 años en los que se sabía que era el 1,5%, el 1%, algo así. 15 años después, en el año 14, se hizo otro estudio poblacional y vio que la media nacional era un 2,4, más o menos aproximadamente, que se parece a la media en otros países desarrollados. Eso sí lo podemos comparar, en otros sitios es más difícil. En Navarra, en concreto, de un porcentaje de afectación más alto, de los más altos, el 4% en Cantabria, el 3,8% en Navarra, era lo más alto. Pero a veces no sabes muy bien si la muestra fue suficientemente grande como para poder establecer esas conclusiones, pero resultó que Navarra era de las comunidades con más alta prevalencia de psoriasis. Sí, las circunstancias meteorológicas, climatológicas pueden afectar también. Sí, influye, ¿no? Siempre es más baja en sitios con intensa insolación, porque el sol pues, es un antiinflamatorio natural y mejora la psoriasis, la humedad. Y bueno, esos serían los condicionantes más importantes. Y luego una predisposición genética, que no todos somos iguales, ¿no? En el mundo. Sí. Esa enfermedad en su estadio quizá más complicado, de mayor gravedad, puede, como decía doctor, incluso impedir llevar una vida con normalidad, puede requerir ingresos, es decir, que puede entorpecer de alguna manera el desarrollo vital normal de una persona. Sí, sin duda, ¿no? La enfermedad muy intensa, esa con los tratamientos nuevos, prácticamente la tenemos controlada. Es raro que necesiten un ingreso cuando era el ingreso habitual y mejor nuestra especialidad. Sin embargo, ahora con los tratamientos modernos, con anticuerpos monoclonales, etcétera, esos pacientes que tienen una grave enfermedad, pues no la manifiestan. Otra cosa es cómo vive cada uno de ellos su enfermedad. Para saberlo, pues antes podía decir, bueno, este hombre lo lleva mal, este lo lleva bien, bueno, pero no teníamos un valor, ¿no? Sí. Entonces, ahora hay un test que solemos pasar a nuestros pacientes, que está mundialmente reconocido, que contesta una serie de preguntas y nos hacemos una idea de cómo lleva él su enfermedad. Entonces, esto se hace en todas las enfermedades más o menos del mundo, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que una enfermedad que podría considerarse como, digamos, quizás para el que no la padece o los que no la conocen, pues no muy importante, pues afecta a la calidad de vida tanto como las enfermedades que consideramos graves, ¿no? Como un paciente que le da un infarto, un paciente que tiene una enfermedad pulmonar grave, que contesta, pues yo no puedo hacer deporte, pues el psoriásico mejor tampoco va porque no se quiere descubrir, yo no puedo ir a la piscina porque pues el psoriásico mejor tampoco va, yo no puedo tener relaciones con otra persona pues porque no quiero mostrar o no me quiero arriesgar, pues el psoriásico tampoco, y al final la enfermedad afecta la vida diaria tanto como enfermedades que todo el mundo considera como graves, como haber tenido un infarto, etc. Entonces, claro, bueno, que psicológicamente y emocionalmente también puede, como dice, ¿no? Puede afectar, hace, bueno, pues vivir con menor calidad de vida, incluso puede estigmatizar algo, ¿no? Esta enfermedad. Puede ser una enfermedad difícil de llevar, depende también de cómo seamos cada uno, nuestras expectativas vitales son diferentes, cómo respondemos a las dificultades de la vida es diferente, pero bueno, cada uno somos de una manera y efectivamente lo llevaremos de una manera. Nuestra labor o la labor de su entorno es ayudarle. Es verdad que es una enfermedad crónica, con lo cual tendrás que vivir con ella a lo largo de tu vida, ¿no? Y tendrás que aprender a vivir con ella y aprender a relacionarte con otras personas con tu enfermedad. Y luego, aparte,
Nosotros nos encargamos de que estés mejor, entonces tú al no tener enfermedad, pues vivirás mejor, pero intentar condicionar, solo voy a estar bien cuando mi médico me quite todo, a lo mejor no es un planteamiento del todo correcto. Claro, ¿no? Las terapias naturales o terapias alternativas para combatir o aliviar la psoriasis. Hay también, bueno, pues hay ciertas dudas, ¿no? De si algunas terapias, como puede ser, por ejemplo, la acupuntura, pueden servir o pueden ayudar a aliviar. ¿Qué hay de cierto? Bueno, puede pensar la gente, claro, que yo tiene que ser un médico tradicional, sí. Pues qué voy a decir, ¿no? Sí que es verdad que la psoriasis es una enfermedad que afecta a mucha gente, un 2%, un 3%, 24.000 navarros, 18.000 navarros, no sé cuántos pueden ser, ¿no? Entonces, es una enfermedad además crónica, es decir, toda la vida, con lo cual, pues es un caldo fácil para terapias originales, digamos, ¿no? Originales que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, desde piscinas con peces que se comen las escamas, balnearios rarísimos, cremas extrañísimas, muchas de ellas fraudulentas porque tienen fármacos que no vienen en la composición porque no se comercializan a través de los circuitos normales de un medicamento, ¿no? Entonces, bueno, las terapias alternativas, la medicina lo que intenta hacer es algo que sea reproducible, que si se reproduce, funcione. No hay ningún estudio que nos permita afirmar que algo funciona, que lo que no sea lo ya demostrado. Que a una persona le viene bien hacer no sé qué, pues adelante, que lo haga, si no es dañino, pero de ahí que se pueda extender a todo el conjunto de pacientes psoriásicos, sí. Lo que sí que está claro es lo que hay que hacer es cuidar tu piel, hidratártela bien, utilizar jabones no agresivos, baños calmantes, mucha hidratación, repito, todo ese tipo de cosas, fenomenal. Otro tipo de terapias que no hayan contrastado su utilidad, pues yo no puedo opinar sobre ellas. ¿Hay esperanza? ¿Hay posible cura? ¿Hay investigaciones que apuntan a una posible erradicación de la enfermedad? ¿O de momento no estamos en disposición de decir esto? Yo estamos en disposición de decir de terapias que controlen la enfermedad. Igual que se controlan muchas enfermedades con algo que uno toma o se administra de alguna manera, ya te digo que desde hace 15 años la vida de pacientes psoriásicos graves, o sea, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Sí que es verdad que queda mucha parte de la población que tiene que todavía darse unas pomadas, el tratamiento pues es incómodo, necesita mucha constancia, necesita pues una parte de compromiso importante y de sacrificio por parte del paciente para mejorar, eso es indudable. Nos quedamos con estos argumentos, la descamación propia de la psoriasis ha sido hoy motivo de nuestra conversación, nuestro apartado de salud con el doctor Ignacio Yanguas, jefe de dermatología del Complejo Hospitalario de Navarra. Doctor Yanguas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Muga y muy buenas noches, gracias. A vosotros. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Bueno, abrimos ahora otro capítulo dentro de nuestro programa. Hoy un capítulo muy festivo y cultural. Nos vamos a marchar en primer lugar hasta las fiestas de Viana. Ahí ha estado un equipo de Navarra Televisión disfrutando del chupinazo. Nos lo cuenta María Sisniega. Y han prendido la mecha 5 días de fiesta en honor a la Virgen de Nieva por delante. Mucha diversión y sobre todo buen ambiente. ¡Vianesa! ¡Vianese! ¡Viva Viana! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Nieva! ¡Viva! ¡Viva Gasteberri! ¡Viva! ¡Viana Rack! ¡Gora Nieva Coama Virginiaren Jaiak! ¡Gora Viana! ¡Gora Gasteberri! ¡Jaisorion Chuak izan! Muchos nervios, que teníamos muchos nervios, no sabíamos qué hacer, cómo decir, pero bueno, al final a la vez muy emocionante, muy bien, muy bien. Muy contentos, muy emocionados y al final una responsabilidad muy grande, ¿no? Si uno se le pasa por la cabeza alguna vez que va a ser el que va a dar inicio a las fiestas. Pues siempre lo piensas y te hace mucha ilusión, pero crees que nunca lo vas a hacer, la verdad, es muy bonito y va. Cada uno ha dicho algo y ya está, hemos hablado los tres, hemos encendido la mecha los tres juntos y perfecto. Que lo pasen muy bien y que disfruten mucho y que a ver si no llueve también. Y luego también respeto por los demás también en estas fiestas. Que disfruten a tope de estas fiestas, que son las últimas del verano,
el invierno aquí es largo y hasta julio nos queda mucho tiempo, y sobre todo que se olviden durante estos 5 días de la rutina, de los problemas que puedan tener, los aparquen unos momentos y disfruten de la fiesta, sobre todo también de sus vecinos, que fomenten las relaciones entre vecinos dentro de la concordia, como no puede ser de otra manera. Tomar un vermucico, yo por lo menos es lo que más me gusta, y luego pues por la tarde entre vacas, encierros y tal, y luego por la noche la verbena. ¡Último! ¡Me los quitan de las manos! ¡Un euro cada boleto! ¡Un euro! Imposible. ¡Venga, este! ¡Has cogido! ¡Este tiene pasta! A ver, ¿quién lo lleva? ¡Últimos! ¡Mira, aquí! ¿Cuántos? Tres. ¡Venga, cuatro! ¡Venga, que se acaba! ¡Venga, cuatro, hombre, que no tiene cambio! Pero que me toque, ¿eh? Ahora mi parte... Perdona. Dime, cariño. Mi parte, que íbamos a medias, ¿no? ¡Ah, íbamos a medias! Pues si vamos a medias, maja, pues ya... Apaga y vámonos, hija. Digo, que usted para ventriloco... Mal. Mal, ¿eh? Mal, muy mal. Porque le estaba diciendo, que te van a coger, Jesús. Le estaba diciendo porque te veía venir. ¿Que tienes amigos en Viena? Sí. Sí. ¿Qué son esos que te están haciendo fotos? ¿Estos elementos? A ver, vamos a posar, ¿eh? Vamos a posar para la foto. Entrevístales a ellos. ¿Qué le dice? Que se ríe un poco. ¡Está muy serio! A ver, ríete. ¿Para qué? ¿Cómo te ríes, chico? Sí, mira, ¡ay, qué cosica! ¡Ay, eso es otra cosa! Y si hay algo importante en fiestas es mantener lleno el estómago. Eso en Viana lo saben y muy bien. Por eso están asando una ternera de más de 230 kilos. ¿Para qué? Pues todo para conseguir fondos para aumentar la familia de gigantes de la localidad. Esto es una ternera asada al burdunchi. El burdunchi es el estilo tradicional. Es carbón vegetal, normalmente suele ser de encina y, bueno... Hay que echarle poquito a poco, sobre todo debajo de las patas delanteras y traseras, en la mitad, en la zona de la chuleta, y eso no se le echa nada porque la capa de carne es menor y se va haciendo pues paulatinamente. Hay que hacerlo muy despacito para que se caliente primeramente el interior. Y no se haga la costra por la parte de afuera. Parte de la culpa que se esté elaborando esa ternera ahí fuera y que huela también por todo Viana es de la comparsa de gigantes y cabezudos de Viana. ¿Por qué? Bueno, fue una iniciativa que la vi hace un mes en Burgos. Me gustó la idea, la propuse la comparsa y llegamos a un acuerdo de hacerlo. La idea principal es hacer unos gigantes nuevos con el dinero que saquemos hoy y el dinero que aporta el ayuntamiento. Estos están muy desequilibrados, la mayor parte del peso está arriba y la verdad que se nota bastante diferencia de unos nuevos a estos. La idea es mantener estos también para hacer próximos bailes con las 8 figuras y eso es un poco la idea principal. Hermosa. Ah, pues alucinante. Sí, no lo había visto así nunca asar. Fíjate las horas que se tiene que tirar. Uy, que todavía falta mucho. ¿No? Ay. Anteriormente, algunos años ya se habían hecho y se vuelve a retomar otra vez. Es una de las tradiciones que así se podría considerar ya de Viana. ¿Qué has almorzado? Las primeras setas de la temporada hemos cogido hoy. ¿Hemos hecho? Sí, ¿eh? Sí, hemos hecho un rancho. ¿Decir de dónde? No, para que no vayas. Si te lo digo ya sabes más que yo, no, para que no vayas. Un huevo cocido con mayonesa y un trozo de pan. Hay variedad, ¿eh? En cada bar tiene su especialidad y variedad. ¿Cuál es el secreto para aguantar en fiestas? Comer mucho y beber lo justo, para que pase la comida. Estamos cuidando las perras. ¿Sabes? Que tenemos muchas perras aquí y estamos cuidándolos y por eso nos sentamos aquí de vez en cuando. Cuidando el dinerillo. El dinero, sí. ¿Para fiestas hace falta? Hombre, claro que sí, me cago. A mí lo que me falta es el dinero. Tiempo para gastarlo. Este es el que tiene y yo estoy de apoyo. Ah, de apoyo moral, ¿no? Por si cae algo. Y por si cae, no vengan a quitárselo, por ayudar. Hemos almorzado unas anchoas frescas con unos ajitos. Es que tengo aquí, ¿sabes esto de cuando tienes un moscardón por aquí? A ver, ¿qué dice el moscardón? Que si no ves lo sanito que está el médico. Sí. Se cuida muy bien. Me estaba contando que habéis almorzado anchoas. Sí, y huevitos con jamón. Bailamos. Ah, yo si quiere bailamos, ¿eh? Ah, vamos a la plaza y bailamos. ¿Qué es? ¿De reggaetón o...? ¿De? De reggaetón. Ah, sí. ¿Eso le gusta o no? ¿Y la salsa? ¿El reggaetón sabe lo que es? Pues ahora... Lo del papi chulo y todo eso. Eso ya... A ver. Uy, me voy.
Bueno, María, conquistando Viana ahí a ritmo de reggaetón, ¿eh? Retando a los vecinos y vecinas de esta ciudad, de esta localidad. ¿Qué les parece si visitamos ahora Cintruénigo? Nos vamos hasta el sur de Navarra, donde también están celebrando las fiestas. Hemos charlado con su alcaldesa, también con la lanzadora del cohete. Vamos a hacernos a la idea del ambiente que se vive y respira en Cintruénigo. ¡Os invitamos a las mejores fiestas de Navarra! ¡Viva la fiesta de Cintruénigo! ¡Viva la fiesta de Navarra! Con una invitación así, no nos queda más remedio que acercarnos hasta Cintruénigo. Es que Cintruénigo es un pueblo que tiene mucha fiesta y mucho ambiente y gusta. Pues vamos a comprobarlo. Pero antes, para que empiece la fiesta, como cada 7 de septiembre, hay que prender la mecha del cohete. Cintruénigo se ha transformado, y todo gracias a un cohete en el que este año no han faltado los nervios, la emoción e incluso las lágrimas. La verdad es que ha salido todo a pedir de boca, estaba muy nerviosa, me he emocionado mucho. Después del cohete han salido las lágrimas solas, esas que no puedes contener. Se hace un nudo en la garganta tremendo, ves a la gente que está con ganas de que esto empiece. Nosotros también estamos arriba en otra perspectiva y creo que ha habido una simbiosis perfecta entre los tribuneros y tribuneras y nosotros que hemos tirado el cohete. Cintruénigo se ha transformado, además somos un pueblo muy unido. Estamos todos esperando el día 7 para empezar las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Paz. Y desde luego ha sido emocionante, ha sido un cohete muy bonito. Yo le doy la enhorabuena a los independientes porque ha sido excepcional. Ha empezado el cohete hoy y mucha gente, muchas ganas y esperemos que sea toda la semana así. El día del cohete es el mejor día de todos y lo estamos pasando genial. El primer día con mucha fuerza. ¡Sí! ¡Eso! Fenomenal, muy buen tiempo y mucha ilusión y muchas ganas. ¿Con los amigos o con la familia? Con las primeras fiestas de la peque y a disfrutar. Que le corra la sangre cirbonera, eso es. Cualquier excusa es buena para disfrutar al máximo de las fiestas. Yo las disfruto al máximo, soy miembro de la comparsa de gigantes de Cintruénigo y ahora mismo de aquí yo ya voy preparada para bajarme allá con los gigantes. Les dije a mis compañeros que me esperaran un poquito más adelante, que allí estaría yo para unirme a la fiesta, unirme con ellos y a vivir unas fiestas que siempre han sido y serán fantásticas. Y los gigantes son los primeros en recorrer las calles de Cintruénigo, en unas fiestas en las que la comparsa se convierte en una de las grandes protagonistas con el gigantón. Vamos, ¿qué decir del gigantón? El gigantón no es un acto, el gigantón es un sentimiento. Entonces yo creo que no puedo contaros lo que es, porque lo que tenéis que hacer es venir a Cintruénigo a las 8 de la tarde a la Plaza de Toros y venir acompañando a los gigantes junto con nuestra banda y nuestra charanga hasta aquí, la Plaza del Ayuntamiento, en la que terminan con el famoso baile del gigantón. De verdad, es que no es un acto en sí, sino es un sentimiento digno de venir a verlo y a sentirlo y compartirlo. Van los gigantes bailando en la Plaza del Ayuntamiento y recomiendo a todo el mundo que venga. El gigantón, luego los encierros y luego pues mañana, que es la patrona, la procesión y la Virgen de la Paz, lo mejor. Un amplio programa en el que las mujeres también toman protagonismo. Eso es, hoy no, hoy es para todos, pero el día 9, sábado,
todas congregadas aquí en Cintruénigo. Empezamos desde los actos más solemnes, la misa, la recepción en el ayuntamiento y luego fiesta, fiesta y fiesta. Fiesta que en Cintruénigo se vive de forma especial. En ningún sitio como estas, en ninguno. Los cirboneros, que somos muy salados. ¿Qué? Es que somos de la ribera y somos fuertes. Sí. Que somos bastante chajeros, enseguida se mete uno con otro, te recibimos muy bien, se pone pelucas como esta de 65. Pues la verdad que es un gen que tenemos especial, que siempre que salimos lo damos todo y bueno, pues eso, lo pasamos de cine, hay buen rollo, hay buen ambiente y lo damos todo, que es lo importante, fiesta. Cintruénigo es lo mejor que hay, lo mejor, las fiestas, las mujeres, todo, las chicas, todo, vacas. Visto lo visto, hay que ir a Cintruénigo porque sus fiestas... ¡Son lo más, las mejores! En Cintruénigo hay un ambiente inmejorable, ¡que venga todo el mundo a Cintruénigo! Bueno, todo, todo. Tenéis que venir. ¡Viva Cintruénigo! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuándo se debe comenzar un tratamiento de ortodoncia? En Vitaldent Tudela le recomendamos acudir al dentista de tal manera que el doctor derivará al especialista de ortodoncia y este dirá cuándo se debe empezar el tratamiento. En Vitaldent Tudela encontrarás los tratamientos más innovadores y estéticos para recuperar tu mejor sonrisa. Visita Clínica Vitaldent en Tudela, en la calle Juan Antonio Fernández 44, teléfono 948 84 88 30.